Pero me da pena. Dube, te voy a decir una cosa, yo Dube. Palabras que me salen del corazón, no le dé pena, yo. ¿Qué te gustaría hacer? Jugar a fútbol. ¿Juega fútbol? ¿Tú tienes cuántos años? 17. Y juegas bastante fútbol. El día de hoy nos levantamos con ganas de hacer un video diferente. Tenemos este emprendimiento y hoy queremos alegrar corazones. Y nos inventamos este delicioso refrigerio, en el cual en todo el proceso nos divertimos mucho. Así que acompáñame a hacer este pequeño recorrido donde le entregaremos estos alimentos de una manera muy dinámica a personas que lo necesiten. Empezamos nuestro recorrido entregando con amor a todas las personas que necesitaban de un alimento. Fueron muchos los obstáculos, pero teníamos la fe de que todo iba a salir bien. Porque el que actúa bien, le va bien. Fue tanta la emoción que sentimos al hacer esto, que quisimos hacerlo de una manera diferente y divertida. Queríamos aportar más, sacándoles una sonrisa, y que por un instante olvidaran cualquier problema que tuvieran. Vamos a hacer la dinámica para que no lo vea la gente que estamos regalando, porque cuando dicen que uno regala, entonces dicen que uno está menospreciando al otro. Vamos a hacer, yo te voy a hacer una pregunta y si tú me contestas la pregunta. La pregunta es fácil y sencilla. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 45 menos 2 más 3 multiplicado por 55 menos 2? No, qué calculadora. Bueno, ya, te voy a poner una fácil, porque esa estaba fácil, te voy a poner una más fácil ya. ¿La luna sale de noche o de día? Hay veces que sale también en el día. Sale en la noche, pero en el día hay veces que... Bueno, un 50-50, todavía no lo he podido ponchar. ¿Quién es el cantante de la canción Sin Medir Distancia? El cantante de la canción Sin Medir Distancia. Sí, esa que dice que es la herida que siempre llevo en el alma. Diomedes. ¡Ay, huevón! Se lo ganó. Así que no. Bueno, aquí te voy a entregar tus kitbecitos. Mira, están recién hechecitos. Esto no viene de parte de nosotros, esto viene de parte de Dios. Porque gracias a Él, es que nosotros podemos hacer estas cosas. ¿Oíste? Así que mi hermano, ojalá y de verdad que venda a todos esos traperos, no joda, y que se te multipliquen por 100,000. Amén. Buenas tardes, viejo, ¿cómo estás? ¿Ya almorzó? No, todavía no. ¿No ha almorzado? No. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Mario. Estamos aquí hoy entregando unos refrigerios, pero de una manera muy dinámica, extrovertida. No somos el típico y que no, que cógenos. Como usted está así como todo aburrido, vamos a hacer una dinámica bien bacana para que usted se ríe y me acepte el refrigerio bien bacano. ¿Me acepta la dinámica? Yo le voy a hacerle dos preguntas. Si me responde siquiera dos de esas preguntas que están facilísimas, le doy el refrigerio. ¿Va para esa? Bueno. Sí. La primera pregunta, muy fácil y sencilla, es ¿cuántos huesos tiene la hormiga? La hormiga no tiene hueso. ¿Cómo que no tiene hueso la hormiga? No tiene. Es un insecto. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía. Me jodí. Sí, señor, se ganó su refrigerio. Sí, señor, pero lo que más me da alegría es que le acabo de sacar una sonrisa a mi señor. Bueno, mi tío, aquí está. Espero que lo disfrute. Muchas gracias. Todo esto es gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, que tocó nuestro corazón para nosotros ayudarlos a ustedes y que siempre tengamos a Dios en nuestro corazón, porque por Dios estamos aquí. Amén. Nosotros. Amén. Yo quiero que nos despidamos, que usted le dé unas gracias a Dios, nuestro Señor. Sí, muchas gracias al Señor que siempre me acompaña y que siempre me está protegiendo aquí cuando estoy reciclando. Amén, amén, amén. Amén. Bendiciones, mi viejo. Ah. Cuídese, yo. Ok, muchas gracias. Hola, amigo. ¿Cómo estás, Valecita? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Dube. Tienes que responderme una pregunta. Facilita. Yo te la voy a tirar facilita para que te la gane. ¿Sí? ¿Sabes quién es Karol G? Dime una canción de Karol G. Pero me da pena. Dube, te voy a decir una cosa, yo, Dube. Palabras que me salen del corazón. No le dé pena, yo. Que usted es un pelado, primero que todo, que tienes educación, porque supiste atenderme. Yo estoy aquí de pronto interrumpiendo tu espacio. Este es ahorita mismo tu forma de elaborar, de rebuscarte tu comida. Y nada, y eso no es malo, eso no es malo. Mientras usted se la rebusque, honestamente, eso no es malo. No le dé pena, yo. Primero que todo, usted es un joven, una vida por delante. Ahora,
Lucha, mi padre. ¿Qué te gustaría hacer? Jugar a fútbol. ¿Juega fútbol? ¿Tú tienes cuántos años? 17. Y juegas bastante fútbol. Bueno, fuera de cámara, fuera de cámara. Por favor, si alguien conoce de algún equipo de fútbol que pueda ayudarme a este muchacho, escríbanos. Escríbanos ahí en la página. Yo voy a ahora a coger los datos de él. ¡Quieto ahí! ¡Ven acá! ¡No joda! Papi, coge. Agarra ahí. Ven, espérate que falta jugo, pues ahí que no te vas a atragantar. Mano, dale gracias a Dios que por él fue esto, mi hermano. Arriba de Dios. No, pues sí que yo voy cumpliendo años hoy. Sí, ¿cuántos años estás cumpliendo? Habla. 33. No joda, vamos a cantarle cumpleaños, vamos a cantarle cumpleaños. Y que lo cumpla feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión. Mis amistades llegaron aquí a compartir esta gran bendición. Bendición de quién. Papi, disfrútalo, mi hermano. Feliz cumpleaños, mi hermano. Yo, recíbalo de parte de Dios, brother. No, papi, gracias a ti por la humildad y por prestarnos atención. Oíste, somos unos par de locos que queremos es sacarle sonrisa a la gente, pero también hacer cosas buenas. Estas cosas las replique la gente. Gracias, ¿oíste?